Buenas tardes a todos. José Luis del Val, presidente del Fórum Deusto, me ha pedido que abra esta mesa redonda en la que voy a actuar como moderador. Vivimos, como decíamos en la presentación de esta mesa redonda, vivimos una profunda y larga crisis económica. Esta crisis económica ha tenido o se han estudiado muchas causas. Evidentemente, el año 2005-2006 había importantes desequilibrios macroeconómicos. Podemos encontrar claramente excesos de endeudamiento en familias, en países, en empresas. La gestión del riesgo por parte de muchas instituciones financieras pues fue, vamos a decir, deficiente y en algunos casos temeraria. Todo eso es verdad y se ha estudiado y se está estudiando en numerosas investigaciones y estudios económicos. Pero también es cierto, y es nuestra opinión, que en el origen de la crisis financiera ha habido comportamientos éticos difícilmente justificables, ha habido falta de ética en muchas actuaciones. Así, por ejemplo, pues es fácil apreciar que hubo excesos de avaricia, excesos de egoísmo, incluso excesos de soberbia. Las virtudes fundamentales que se pueden atribuir a un financiero, que podríamos decir que son la prudencia y la justicia, bueno, pues fueron muy deficientemente tratadas, muy deficientemente ejercitadas por muchos agentes económicos. Por eso entendemos que una mesa redonda sobre ética y finanzas está plenamente justificada dentro de este ciclo de empresa y banca responsable que patrocina el BBVA. Queremos también aprovechar esta ocasión para presentar el libro sobre ética de las finanzas, del que somos coautores, varios de los que estamos sentados en esta mesa. El libro nació de una reflexión común de los tres coautores, que tenemos formaciones y visiones suficientemente distintas, también, digamos, de la reflexión con los grupos de trabajo de UNIGES, del grupo de universidades de la Compañía de Jesús en España. Trabajamos una variedad de documentación, muchas buscas en Internet, buscamos prensa. Hablamos también con profesionales para intentar enterarnos de cuáles eran los problemas que los profesionales vivían a la hora de realizar sus profesiones, de ejercitar sus profesiones financieras. Por lo tanto, tratamos de hacer un libro de texto, pero en mi opinión es también un libro de investigación, porque intentamos sacar cosas nuevas, intentamos profundizar en muchos temas que, bueno, con mayor acierto o menor acierto, pero por lo menos lo hemos intentado. Precisamente en esta mesa redonda tocaremos algunos de los temas que se estudian y que se analizan con profundidad en el libro. Están por eso aquí conmigo Raúl González Fabre, de la Universidad Pontificia de Comillas, que tratará de los problemas generales que nos encontramos en la relación entre la ética y las finanzas. Carmen Ansótegui, profesora de ESADE, que se centrará en los problemas específicos de algunas profesiones financieras. Perus Asía, de la Universidad de Deusto, que nos va a hablar sobre banca ética. Y finalmente, José Luis Fernández, de la Universidad Pontificia de Comillas, que nos comentará cómo se gestó ese libro partiendo de los grupos de trabajo de UNIGES. He pedido a los participantes en la mesa que sean breves en sus intervenciones, al objeto de que podamos hacer realmente una mesa redonda y no una serie de ponencias, digamos, concatenadas. Entonces, les he pedido, como les digo, brevedad para que luego tengamos un diálogo dentro de la mesa y después podamos atender las preguntas que ustedes quieran formular, que siguiendo la tradición del Fórum Deusto, les pedimos que las formulen por escrito, me las irán pasando y yo las iré, formulando. Y nada más en esta introducción, le doy la palabra, por tanto, a Raúl González Fabre. Cuando quieras, Raúl. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias también a ustedes por su presencia aquí.
Yo querría hablar un poco sobre la cuestión general de las finanzas en ética, comenzando por una cierta concepción de la ética. Suponemos que como este es un foro de finanzas, lo que es las finanzas más vale no entrar a definirlo. Podría haber diversas opiniones. La ética en la que yo estoy pensando está relacionada con la toma de decisiones, no con el cumplimiento de normas. Es decir, no estoy entendiendo por ética cumplir una serie de normas que no son las que están en la ley, sino en alguna ley gris o algún cuerpo, sino estoy pensando en una toma de decisiones compleja, que incluye más factores que el rendimiento, el riesgo, la volatilidad, sino quizá factores humanos, sociales, que en un cierto contexto se vuelven factores relevantes para la discusión. Entonces, ese es el concepto de partida, diríamos, una toma de decisiones más compleja que la toma habitual o con los parámetros habituales de las finanzas. En ese sentido, una ética de las finanzas es compleja, quizá de las más complicadas de las éticas profesionales en la empresa. Yo diría que quizás solo un poco menos complicada que la ética del marketing, que en mi opinión es la más difícil de todas, por dos razones básicas. Y es que las finanzas tienden a ser muy impersonales. Es decir, en las finanzas se toma una gran cantidad de decisiones sobre la base de parámetros puramente numéricos. Entonces, el otro respecto al cual en realidad se está decidiendo, el conjunto de la sociedad, el interlocutor de un determinado negocio, la persona que es afectada porque yo hago el negocio con este y eso a su vez se inserta dentro de una cadena de deudas, le permite o no le permite pagar a otro y a otro y a otro, etcétera. Ese otro con el cual yo hago el negocio, decido hacerlo o no hacerlo en unos términos o en otros, puede no estar delante. Y fíjense ustedes que esta es una situación muy diferente a la situación en que yo le vendo la moto a alguien, ¿no? Tengo una moto, entonces tengo delante el comprador de la moto, hablo con él, o quizá contrato un trabajador, tengo delante el trabajador. Es decir, la existencia de un interlocutor cara a quien tomo las decisiones consisten en una relación con él, sirve, por así llamar, de moderador ético de mis decisiones. Me obliga a tomar al otro en cuenta en las decisiones. Eso en finanzas puede no ocurrir. Hasta tal punto puede no ocurrir que muchas decisiones son tomadas por ordenadores, con lo cual podemos contar que ni siquiera el sujeto que toma la decisión es humano. La segunda cosa en que la ética de las finanzas se distingue de la ética empresarial común y que la hace más difícil es que tampoco la moto está. Es decir, que lo que se vende, se compra, el objeto de la transacción es una promesa, es deuda. En el fondo, acaba siendo deuda. Es decir, ni siquiera está físicamente allá, sino está en el futuro. Es una intención respecto al futuro. Eso es lo que se compra en finanzas. Entonces, claro, esto es más difícil porque, de nuevo, el objeto actuaba como un moderador de las decisiones. Si yo te voy a vender una moto, no solo te veo a ti, sino que tú ves la moto. Entonces, se puede probar y hay unas deliciosas discusiones al final de la Edad Media sobre si hay que declarar los defectos de una burra al venderla. Entonces, todo el tema de si el defecto de la burra es obvio y entonces no hay que declararlo, pues tiene una matadura la burra, tiene medio rota la piel, eso ya lo ve el comprador. Pero si la burra tiene mal el corazón, y esto solo se nota una vez que tienes la burra y la pones a correr. Entonces, bueno, nada de eso ocurre en finanzas porque no hay burra. Entonces, en finanzas lo que hay es una palabra a futuro. Lo que hay es deuda en el fondo, es una promesa. Entonces, claro, esto define el campo de la ética de las finanzas como especialmente difícil porque nos faltan dos moderadores éticos muy centrales. Tenemos que hacer, por así decir, la ética a pelo en ese sentido. No hay una contraparte física que nos exige en la misma interacción moderar nuestras decisiones, ni hay una cosa sobre la cual estemos realmente hablando.
Entonces, no tiene mucho sentido, por ejemplo, todo esto que la mitad de la doctrina social de la Iglesia se dedica a explorar las importantísimas implicaciones éticas, morales, espirituales, etcétera, contenidas en el trabajo humano como mercancía. Entonces, cuando le compras el trabajo a un trabajador, estás comprando algo extremadamente complejo, antropológicamente muy significativo, tal. Cuando yo acepto un billete del Banco Central Europeo, lo cual es un acto financiero, busco en la doctrina social de la Iglesia y no se me dice nada sobre ese objeto, porque el objeto es meramente deuda, una promesa firmada por el señor Draghi, que quién sabe lo que valdrá, y lo que en realidad estoy poniendo ahí es una cierta confianza en que no se sabe muy bien, en quién, para cuándo. Bueno, entonces, eso yo creo que traza el marco de una ética realmente difícil de hacer, dentro de la cual hay una serie de temas que se identifican, temas más o menos sistemáticos que se pueden identificar, que nosotros hemos tratado en el libro. No puedo entrar en los detalles de cada uno, pero un poco como dijo Fernando, en el fondo pueden reducirse bien a temas clásicos de justicia, temas clásicos de prudencia. Por ejemplo, hay todo un área que tiene que ver con la información, que no es solo la información de no usar información privilegiada y una serie de cosas, son relevantes para la competencia de los mercados, sino también abarca el área muy amplia del marketing en finanzas. Es decir, ¿qué vendo cuando vendo un producto financiero? ¿Cómo lo vendo? Porque lo que vendo al final es una promesa, es un flujo de pagos al futuro. Entonces, ustedes habrán visto propaganda de esta, en Estados Unidos hay cantidad y por tanto en Internet también, de estas casas que te dan créditos rápidos, que te prometen tal o cual cosa, que te piden inversiones. Hay de hecho el timo nigeriano, el timo no sé qué, esquemas piramidales. Ahora acaba de brincar un esquema piramidal en España otra vez. Bueno, hay todo un campo que tiene que ver con cómo se vende la promesa y qué significa vender una promesa. Hay todo otro terreno que podríamos llamar el de la justicia en los mercados. De nuevo, estos son mercados en los que no es fácil determinar qué cosa es lo justo. Uno podría, con relativa facilidad, decir, bueno, el precio justo de la moto de segunda mano, porque tienes un precio por arriba, que es cuánto vale una moto de primera mano nueva, la misma moto, cuánto valía, tienes una cierta depreciación, entonces tienes unas referencias. Cuando se trata de algo que no está físicamente ahí, no es tan claro cuáles son las referencias. Y a poco volátil que sea el producto, pues su valor, uno dice, bueno, los precios de referencia para este producto pueden estar dando saltos horrorosos. Pueden ser, como está en el futuro, afectado por cualquier contingencia. Cualquier cosa que pase puede cambiar el valor. ¿Cómo se determina qué es lo justo en una transacción así? ¿Es meramente lo voluntario y ya está? Usted compra y, puesto que compra, entonces se plantea a su vez un problema de información. Compra sabiendo qué, sobre qué base toma su decisión. Entonces, ven, justicia e información es el mismo rollo en el fondo. Un tercer área que es muy típica de la ética de las finanzas es el problema del manejo de los riesgos. Pues claro, yo declaro no solo el rendimiento del producto, sino el riesgo asociado a él. Y esto es un fuerte, de hecho en la crisis se ha visto, un fuerte problema de prudencia. Es decir, ¿qué significa dar una probabilidad de algo? Hablo yo con mis alumnos a veces. Dice, bueno, significa suponer que el futuro va a ser como el pasado y que del pasado tenemos suficientes puntos para poder averiguar cuál es la distribución de riesgo y proyectarla al futuro. Pero, ¿y si el futuro difiere estructuralmente del pasado? ¿Y si estamos en alguna de las colas por arriba o por abajo donde no tenemos suficientes puntos y en realidad estamos inventándonos la distribución? Entonces, fíjense ustedes, esto encaja a su vez con lo anterior, que encaja con lo anterior, porque vendemos un producto diciendo rentabilidad-riesgo,
Pero en realidad de los riesgos sabemos de los riesgos si todo va normal, por así decirlo. Pero como algo se trastoque seriamente, ya nuestras cifras de riesgo significan muy poco. Y bueno, finalmente hay un gran área de problemas que es donde entra el gobierno corporativo, pero que es inmensamente mayor que los problemas entre gerentes y accionistas, que se refieren al problema de agencia y a los diversos conflictos de interés que se plantean en las finanzas. Yo terminaría esta intervención, para ajustarme en los 10 minutos y ser del todo fiel al programa de esta sesión, mencionando que quizá la discusión más difícil con mis estudiantes, yo doy, entre otras cosas, clase en un posgrado de riesgos financieros. Mis estudiantes, al menos los de ese grupo, se dedican con MATLAB a calcular riesgos a lo que usted le ponga adelante, le ponen un producto y le sacan el riesgo, aquello es una maravilla. Por supuesto, partiendo de que le den los riesgos de base, porque si no se los das. Entonces, a esas alturas se plantea este problema, y a mí me parece un problema éticamente muy serio, que es, en realidad, en las organizaciones a las que van a llegar van a ser literalmente el último mono. Entonces, sus probabilidades de poder influir las decisiones son muy pequeñas. No solo de influir las decisiones que se tomen, sino de influir los temas que se discuten para tomar las decisiones. Es más, de influir si hay alguna discusión sobre las decisiones. O simplemente el jefe manda y eso hacen. Entonces, el mismo sujeto ético, el mismo sujeto moral, cuando es un muchacho joven de veintipocos años que empieza en una aseguradora, en un gran banco, en una oficina de estas, de brokers, traders, etc., el mismo sujeto moral puede ser puesto en cuestión por la dinámica organizacional. Por supuesto, mi opinión es que la dinámica organizacional que hace eso desperdicia un recurso muy importante, porque el sujeto que contrata, de él quiere no solo su inteligencia, su capacidad de trabajo, sino también quiere su sentido moral, sus percepciones de la realidad, y no los quiere para hacerle caso, porque tampoco es que le vamos a hacer caso al último que llegó, sino los quiere para escucharlos, para que participen en la discusión. Porque si contratas a alguien de 25, también quieres oír a los de 25 en tus decisiones. Sin embargo, no es esa la impresión de mis alumnos. La impresión de mis alumnos es que ellos van a llegar a hacer lo que les digan. Y básicamente, en el fondo, uno dice, bueno, pero al final, cuando progresemos lo bastante para tener un ordenador tan inteligente como esto, podremos prescindir de ti. No, es que es en última instancia, ¿no?, esta cuestión. Yo a veces le digo a mis alumnos, y con esto termino, dice, bueno, lo que tienes que hacer es, incluso en esa situación muy negativa, diríamos, en que la organización no deje sitio a tu personalidad moral, mantén internamente la contradicción. Es decir, no pliegues la contradicción, acepta la disonancia, acepta que te mandan a hacer, y tal vez haces y haces muy bien, cosas distintas a las que piensas. No cambies, bueno, puedes cambiar tu forma de hacer, te echan, ciertamente no cambies tu forma de pensar. Mantén la disonancia hasta que vayas teniendo poder. Conforme vas teniendo poder, podrás ser tú el que va definiendo cómo se hacen las cosas, sobre todo cómo se discuten las cosas, cómo se toman decisiones en la organización. Y bueno, algunos de mis alumnos se quedan con esa música, ya es algo, en el sentido de que no solo estudian ética para pasar ética, que es una cosa muy importante, quiero decir, estudiar ética con ese propósito. Uno puede preguntar, ¿para qué sirve la ética? Bueno, a mí me sirve para ganarme la vida, a mis estudiantes para probar ética, ya es bastante. Bueno, no solo para eso, sino para mantener una disonancia interna, de forma que quizá a la vuelta de 10 o 15 años, cuando ellos de verdad tengan más poder en sus organizaciones, puedan los debates o las discusiones de toma de decisiones sean un poco más ricas, un poco más complejas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Carmen, tienes la palabra. Gabón, buenas tardes a todos. Es un placer estar en Bilbao, en este maravilloso sitio.
Bueno, yo soy la de finanzas duras, con lo cual, como no tenía ética, el primer día que llegamos a la reunión, Raúl me contó que era ética y entonces me contó una cosa que además entraba profundamente en contradicción con mi visión de la ética. Entraba en contradicción con mi visión de la ética porque yo siempre pensé, cuando pensaba en finanzas, que el mundo financiero estaba siendo un mundo que algo no chutaba y aquello no era ético porque aquello tenía... O sea, había mucha gente que se enriquecía mucho. Tienes la sensación de que es a costa de otros que dices, pero Dios mío, ¿qué estás haciendo cogiendo una hipoteca a 40 años? Es porque trabajamos los dos, pero si tenéis los dos contrato temporal. Y así luego hemos acabado, como hemos acabado en algunos aspectos. Pero hubo una frase de Raúl que era, la ética era una cuestión personal, y yo pensé, pues yo no debo tener ética en finanzas, no debe existir, porque entre otras cosas... Es muy fácil en el mundo financiero. Las decisiones no son personales, solamente obedeces. Las decisiones quedan diluidas. Cuando tú tienes un banco que ha vendido preferentes, todos tenemos muy claro si aquello es legal o no es legal y estamos en tribunales. La pregunta es, ¿los del banco apuntaron a alguien de este es el responsable? Y dices, no, si yo al que vi, al último que vi, fue al tipo de la oficina que me lo vendió. Y entonces, yo como profesora de finanzas, yo creo que hay una gran parte de todo el mundo financiero, en lo que conocemos pequeñito, en lo que es en la relación con el consumidor, que se mantiene gracias a la ignorancia de todos los que operan en la banca, todos los que operan en el retail, todos los que operan haciendo un marketing y qué les salva la ignorancia. Y aquí viene la parte cuando te llegaba un alumno y dices, les voy a contar derivados. Y entonces te dice el alumno a la siguiente, al descanso de clase, ¿me vas a contar el producto este que estoy vendiendo? Sí, sí. Porque se lo estoy vendiendo a un tipo de 80 años, le estoy vendiendo un seguro de vida a 10 y hay algo que me dicen que no, pero me pagan por esto. Con lo cual yo creo que hay una parte de todo esto, que esta fue la primera parte con Raúl que yo pensé, difícil encajar finanzas y ética y me pasó exactamente lo mismo que les pasa a mis amigos cuando les digo que he escrito un libro de finanzas y ética. Me dicen, carcajada, esto es un oxímoron. No te vas a ganar la vida porque nadie va a ganarse la vida con un libro de finanzas y ética, no es esto, con lo cual ha debido ser por entretenerte. Y la verdad es que me he entretenido mucho y he aprendido mucho, porque la otra clave que me dio Raúl fue las finanzas serán éticas en la medida en que cumplan la función social para la que han sido diseñadas. Y esto fue aquello que dices, bueno, si entramos por la función social para la que han sido diseñadas o para las que fueron inicialmente concebidas, entonces quizá podamos empezar a mirar las cosas de otra manera. Y aquí viene la segunda parte. Si a Fernando o a mí como profesores de finanzas nos preguntaran las finanzas para qué sirven, y lo tenemos súper claro. Tú lo que haces es trasladar dinero desde ahorradores a inversores, y lo que tienes son mecanismos e instituciones que te permiten hacer ese traslado y generar riqueza. Lo que no estaba dicho es que siempre se quedaban con la creación de riqueza los mismos. Y lo que no estaba dicho es que la cosa consistía, y esto es, yo creo que la gran frustración para los financieros, además, es nos hemos molestado mucho, como Raúl decía, por justificar todo técnicamente. Y durante un tiempo incluso yo creí que era la justificación científica. Yo había hecho estadística en el doctorado. Y yo sé, como muchos de los que hemos hecho econometría sabemos, es que los números adecuadamente torturados acaban confesando. Si a ti no te sale, tú cambias un parámetro del modelo, le quitas una variable, le pones la otra y sale.
Y esto, cuando tú sabes que los modelos son tan débiles, cuando tú sabes que todo esto se puede cocinar y hacer chup-chup, entonces, una cosa es que sea el mejor instrumento que tengas y otra cosa es que te creas que el instrumento es verdad. Entonces, yo creo que en toda esta sofisticación de los mercados financieros ha habido mucho de querer disimular lo que hay de verdad, verdad. Ha habido mucho de no querer llamar al pan pan y al vino vino. Y en este sentido es el mundo financiero que estaba separado entre lo que era la banca y los seguros. Este mundo financiero de hace unos 40 años, que yo recuerdo cuando empecé a estudiar que los tipos de interés estaban intervenidos, este mundo financiero podía ser pequeño, pasguato y no responder. Pero más o menos con todas las intervenciones públicas, pero más o menos lo controlabas. Pero el mundo financiero ha crecido y esto es lo que yo creo que se nos ha salido un poco de contexto a casi todos, incluidos a los financieros que nos hemos disfrazado con los modelos y que nos hemos disfrazado con la sofisticación. Y este mundo financiero pasa de la banca y los seguros a las grandes casas de inversión. Es decir, cuando Wall Street cotizaba un puñado de empresas, pasamos a que todo cotizaba en bolsa. Pasamos a que nuestros planes de pensiones se tenían que invertir única y exclusivamente en productos financieros que estuviesen negociados. Y además, salen unos productos financieros que son, que yo me pasa como Raúl, como me he ganado la vida con ellos, yo he dado mucho tiempo clase de futuros y opciones. Todos los productos financieros derivados han servido para que yo me ganara las clases, para que mis alumnos encontraran trabajo y para que unos cuantos se hicieran muy ricos. Y aquí viene la parte de se nos ha escapado las finanzas de lo que es la dimensión. Yo creo que sí, yo creo que en este sentido hay, dentro de cada institución, hay dos partes en las que yo diferenciaría muy claramente y no me quiero extender mucho, pero es, si yo me pienso un hedge fund por diseño está hecho para invertir a corto plazo. Mientras las inversiones estén realizando a corto plazo y tú tengas rentabilidad, riesgo y se nos olvida el plazo, y se nos olvida que quien toma las decisiones no estará allí cuando el producto venda, y se nos olvida que miramos el rendimiento súper técnico con el valor actual neto y al individuo que toma la decisión le pagamos el bonus en función de cuál es el valor actual neto, súper técnico todo, súper medible todo, y es así la medición es prácticamente lo mismo. Porque hemos montado un sistema que, como decía Raúl, todo está hecho un poco de castillos en el aire, pero hay gente que se está beneficiando mucho. Entonces, en este sentido, ¿de quién es la responsabilidad? Del tipo que entra en un hedge fund y lo hace lo mejor que puede utilizando todos los elementos legales que hay. Pues no sé. Dices, no entres en un hedge fund y dices, pero ¿por qué no? Si es súper divertido y además estoy en la cresta de la ola. ¿Qué hago? ¿Entrar en un private equity y es racionalizo y sé que voy a estar 5 años? Y aquí no voy a entrar, yo creo que hay una parte de sangre con los private equities que dices, tú entras en una empresa, echas a 25, todos los números están súper bien, y dices, hay una parte que además está muy mal pensada dentro de las finanzas corporativas, que es lo que mi madre me decía, nena, pero yo con esto puedo perder. Nena, yo no voy a tener un cojinete de sobreinversión que me permita llegar los malos tiempos, y yo creo que aquí el problema está en que hemos de elegir un modelo de finanzas donde el plazo ha de entrar y donde la responsabilidad viene
por el plazo y el tipo de organizaciones y productos que diseñamos. Y aquí yo creo que las responsabilidades individuales en general han quedado como muy, muy difuminadas, pero esto ha estado al servicio de una cosa que es la economía general y cómo determinados poderes han movido la economía general. Y es, las finanzas están al servicio de que el dinero se mueva. Y nunca mejor dicho. Las finanzas están cumpliendo la función de que el dinero se mueva mejor que nunca. El dinero se mueve donde quiere, incluidos los paraísos fiscales, que es donde se suele quedar. Pero los trabajadores no se mueven. Las fábricas se mueven, el capital se mueve y el dinero fácil, más fácil que nunca. Entonces, yo creo que aquí el gran problema que tenemos es un problema de decisiones individuales en muchos casos en la toma de decisiones y como sociedad tenemos un problema de rediseño del papel de las finanzas y de la retribución de los financieros a todos los niveles. Porque yo hay una cosa en la que con Raúl tengo mis reticencias cuando veo a mis alumnos. Mis alumnos tienen 22, 23, 25 años. Son muy buenos, son muy inteligentes, manejan los modelitos estos y el MATLAB de fábula. Claro, si entran a trabajar en el mundo financiero y mantienen la contradicción, mi pregunta es, ¿llegarán a mandar? ¿O solo llegarán a mandar los que están a favor del sistema? Y en este sentido, mi gran duda es si es posible y si realmente mis amigos tienen razón y si es posible trabajar en finanzas y ser del todo ético, incluidos los profesores de finanzas. Que esto se lo dejamos que se lo cuenten a los profesores de ética. Y con esto acabaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Perú. Gracias por alusiones. Intentar definir o delinear adecuadamente el espacio de las finanzas éticas es muy complicado, porque como ya se ha puesto de manifiesto en las dos intervenciones anteriores, la cuestión de la ética y las finanzas desborda con mucho el sistema financiero. Es una reflexión que lo desborda, desborda las realidades concretas, por muy amplias e implantadas que estén ahora ya de una manera absolutamente globalizada. Cuando pensamos en finanzas éticas, se nos puede ir la mente desde diversas formas de intermediación monetaria, circuitos cortos que hemos conocido todos, en contextos parroquiales, el ámbito de la microfinanciación, tan conocido últimamente, actividades parabancarias, hasta institutos de crédito que funcionan y se insertan completamente en el sistema económico, ¿no? Intentar definir ese espacio, por eso digo que es difícil. A mí me parece que un intento, por lo menos más sugerente, parte no tanto de definirlo con conceptos mercantiles, qué formas jurídicas, qué estrategias, qué productos, qué servicios ofrecen, cómo lo hacen, incluso ni siquiera intentando definirlo, que es un intento loable y que además está notablemente bien desarrollado en el libro desde mi punto de vista, en contraste con lo que pudiéramos llamar finanzas tradicionales, en ningún caso finanzas no éticas, que es una cuestión a la que sale Raúl con contundencia y el libro desde el principio. A mí me apetece, creo que es mucho más sugerente definir ese espacio por los dinamismos sociales que lo ha generado. Pero nos da mucha información, nos da mucha información. Lo primero que hay que decir es que esos dinamismos sociales constituyen un espacio social que cristaliza luego, y es a lo que me voy a referir, en realidades concretas de banca. La banca ética son empresas que hacen intermediación financiera sometida a supervisión, sometida a los mecanismos de regulación a los que están sometidas todas las entidades financieras. Por tanto, un depósito que ofrece una entidad de banca ética, sí, está también soportado por el Fondo de Garantía de Depósitos, etcétera, etcétera, tiene el número de establecimiento del Banco de España, etcétera, etcétera. Sin embargo, entonces, ¿dónde podríamos encontrar cuál es el ADN organizacional, cuál es el truco
cuál es el contrato social que quieren establecer las finanzas éticas con el resto de la sociedad, ¿no? A mi modo de ver, es importante resaltar que hay dos dinamismos fundamentales y que tienen mucho que ver con algunas de las insuficiencias que se ponen muy de manifiesto y que se han puesto de manifiesto en las dos intervenciones anteriores. Las finanzas éticas cristalizan en organizaciones que tratan de responder a una doble reflexión, y ya aquí aparece puesta muy de manifiesto un elemento que es imposible olvidar cuando se habla de finanzas. Es imposible olvidar cuando se habla de economía, pero desde luego cuando se habla de finanzas es imposible de olvidar, que es la dimensión relacional, la dimensión relacional entre los dos polos de la intermediación. Las finanzas éticas surgen de una reflexión a calzón quitado, a pecho descubierto, sobre qué es eso del derecho al crédito, qué es eso del derecho al crédito, primero si es un derecho, y si fuera, en qué condiciones, para qué personas u organizaciones, quién debe proveerlo y a quién se le debe en justicia negar. Esa es una primera reflexión que se puede, bueno, lleva muy lejos, de hecho, lleva todo lo lejos que queramos. Y una segunda, que cuidado con la formulación, entender el ahorro como un bien común. No estoy poniendo en cuestión la propiedad privada de los bienes, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando el dinero queda depositado en una entidad financiera, la entidad financiera tiene que manejarlo como un bien común, orientado para el bien de la comunidad. Esos son dos pilares de categoría ética indiscutible, que luego habrá que concretarlos en mecanismos, procesos, productos, condiciones, precios, claves para la sostenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos, digamos, esos son los dos dinamismos sociales que generan el movimiento de lo que pudiéramos entender hoy como las finanzas éticas modernas, prácticamente, ¿no? Los elementos esenciales de ese contrato social de las finanzas éticas son diversos y hay mucha variedad. Es un espacio muy dinámico, muy variable. Si pensamos en el ahorro, estamos hablando de una orientación tozuda hacia actividades económicas concretas. Ya sé que la esfera especulativa es difícil de definir, pero en todo caso muchos sabemos qué cosas son indiscutiblemente actividades especulativas. De tal manera que la vinculación de la intermediación financiera como un bien social orientado a dinamizar dinero por el bien de actividades económicas que revierten en el bien de la comunidad es uno de los elementos a los que las finanzas éticas suelen apegarse con todo el énfasis que es posible. La atención ya conocida, muy referida, al impacto social de las consecuencias que tiene una actividad de crédito determinada es otro de los elementos, ¿no? Hay una cuestión que de alguna manera discrimina unas iniciativas de finanzas éticas y otras, ¿no? Y es la orientación al crédito. Hay entidades de finanzas éticas que se sitúan claramente en una perspectiva regenerativa, en la que plantean que el crédito debe orientarse para tratar de curar, de regenerar alguna carencia social importante. Puede ser un 26% de desempleo, es una de esas carencias sociales, ¿eh? Pero pueden ser otros, pueden ser insostenibilidades medioambientales, pueden ser precios injustos en circuitos de comercialización, puede ser desolación de comunidades locales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro de los elementos también muy, muy importante que caracteriza el espacio de las finanzas éticas. Todo esto y algunos otros elementos, como gestionar la tesorería, cómo funcionar, configuran, tienen sus consecuencias, ciertamente tienen sus consecuencias. De tal manera que cuando hablamos de finanzas éticas normalmente hablamos de entidades pequeñas, en términos financieros. Pequeñas pueden ser, ya hay entidades transnacionales de finanzas éticas, implantadas internacionalmente y algunas incluso construidas internacionalmente, ¿no? Pero en todo caso su tamaño en relación con los grandísimos grupos transnacionales financieros es pequeño. Tienen los problemas que tienen generalmente las iniciativas que tienen un matiz cooperativo, no digo la forma jurídica de cooperativa de crédito necesariamente, pero un cierto matiz cooperativo. Las dificultades de acceder a capital suelen ser mucho mayores que si cotizases y estuvieses en los circuitos de los grandes mercados cotizados, como digo, ¿no? De tal manera que se generan lo que podríamos llamar en finanzas circuitos cortos de intermediación, cortos, ya digo, en términos relativos. Una socioestructura que trata de mantener en la medida de lo posible esta dimensión relacional, una socioestructura que trata de participar, que no deja todo en manos de la tecnoestructura, que es uno de los problemas más habituales
ya no solo de las finanzas, sino de, bueno, de la teoría de empresa en general, ¿no? Y sobre todo, una cosa que le podíamos llamar el principio de insuficiencia, una reflexión, como digo, con todas sus consecuencias, de lo que la ética le dice a cuál es el bien social de la intermediación financiera, llega a la conclusión, sobre todo cuando reflexionamos sobre el derecho al crédito, llega a la conclusión de que no todo se puede hacer en el mundo del crédito a través de circuitos bancarios regulados, a través de circuitos bancarios estrictamente regulados. Hay que hacer otro tipo de cosas, con los riesgos que eso encierra, sin lugar a dudas, pero también con la debida respuesta a circuitos, y esta es seguramente la intuición más valiosa que tuvo Yunus cuando puso en marcha todos los, bueno, su Grameen Bank e inauguró, digamos, la estructuración y el reconocimiento mundial de lo que supone el ámbito de las microfinanzas, ¿no? Digo que esto da lugar a procesos que desbordan el sistema financiero, porque al mismo tiempo que tratan de responder a la intermediación financiera como bien social, se preocupan de cosas que están por los alrededores, están en el mismo seno de las finanzas, ¿no? Pero que están por los alrededores de la organización muchas veces, ¿no? ¿Qué modelo de ciudadanía estamos construyendo? ¿Qué antropología se consolida? ¿Qué tipo de clientela? Si al final todas estas insatisfacciones o frustraciones que reflejamos cuando hablamos de qué está pasando en el mundo financiero, siempre hay alguien que nos recuerda, bueno, pero al final nosotros como clientes de ahorro seguimos buscando maximizar los retornos, la bicicleta, el calendario o lo que hiciera. Entonces, ¿qué tipo de antropología estamos construyendo y en qué medida la propia empresa o el propio tejido empresarial tiene, como se ha repetido ya muchas veces, tal poder y tal capacidad de influencia como para colaborar culturalmente en construir o destruir un determinado tipo de ciudadanía? Ese es un elemento que las finanzas éticas lo llevan en su mismo corazón, de tal manera que es muy difícil hablar de una iniciativa concreta de finanzas éticas, sino más bien de sistemas de banca ética en los que siempre encuentras aparejado una dimensión cultural, una editorial, un trabajo en colaboración, una fundación, etcétera, etcétera. Todo esto son dimensiones que, dicho sea de paso, hay muchas entidades financieras y muchas empresas que van descubriendo que es imprescindible. Actuar también sobre la demanda y conseguir de alguna manera demanda cómplice, entendido por complicidad, cómplice con una misión y una visión que la entiendes contraintuitiva desde el punto de vista de la utilidad económica estricta, ¿no? Estos son unos cuantos brochazos que se podrían ir profundizando. A mí sí me gustaría acabar con un par de reflexiones, ¿no? No podemos olvidar que pensar éticamente es partir de la realidad, no partimos de cero, y nuestra realidad hoy ya es muy insostenible. Es una realidad en la que hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones sufriendo, muchísimas personas sufriendo, ¿no? Este pensar éticamente, también cuando pensamos éticamente en las finanzas, la pregunta tiene que rebotarnos. No podemos pensar en una mera technicality preocupada de sus ratios, sus condicionantes matemáticos o econométricos para su sostenibilidad, ¿no? Y en segundo lugar, yo por lo menos en mi experiencia transitando por el mundo de las finanzas éticas y por el mundo de las finanzas en su conjunto, tengo que decir que me he encontrado y me encuentro profesionales que viven esto con mucha frustración, profesionales éticamente orientados, que, como les digo a los alumnos de grado, no, pero a los del máster, sobre todo si el máster es de dirección de empresas, les digo, no quiero argumentos de obrerete, este es un máster de dirección de empresas, vais a ser directores, vais a tomar decisiones, y va a haber un terreno de juego para tomar decisiones, no todo está dicho. Seguramente el filósofo más efímero de la historia, que es Francis Fukuyama, avanzó el fin de la historia y se metió una bofetada de abrigo. La historia no se acaba en absoluto, hay un margen para trabajar de unas u otras maneras. De tal forma que estas intuiciones, que dicho sea de paso, seguramente estaban en el comienzo, ya no solo de las cajas de ahorros, de las cooperativas de crédito, en el comienzo de cualquier instituto financiero, a mí no me cabe ninguna duda que existían estas intuiciones. Luego se ha producido esto que algunos llaman la metástasis financiera. En el camino se han conseguido bienes, grandes mercados de capitales para cometer grandes obras, poner en circulación masas ingentes de dinero a nivel global. Ha habido también contrapartidas no precisamente tan positivas en este proceso,
merece la pena rescatar, y yo es con lo que me suele gustar acabar siempre, rescatar por lo menos la razonabilidad de intentar, además, iniciativas que traten de rescatar el valor original de la intermediación financiera como una intermediación relacional, ¿no? A mí me parece que aquí, en esta casa y en este marco, también es importante recordar que este tipo de circuitos colaboran y contribuyen muy mucho en construir profesionales como los que queremos construir, profesionales éticamente orientados, profesionales que sean capaces de responsabilizarse y de asumir las respuestas necesarias que muchas veces son contraintuitivas respecto al statu quo, ¿no? Creo que ese es un valor también que dota de sentido a este tipo de procesos, que ciertamente ni acabarán ni se les puede exigir la responsabilidad de que transformen el sistema financiero en su conjunto y lo vuelvan un paraíso de relaciones humanas adorables. No es exigible únicamente a los proyectos de banca ética, ni de lejos. Para que eso sea posible hacen falta que intervengamos muchísimos más agentes sociales, la academia, las empresas, la esfera política. A mí me ha complacido mucho encontrar un capítulo que se refiere a los fallos éticos y políticos del sistema. No podemos olvidar eso, no podemos mirar únicamente a una entidad financiera en concreto, sino al sistema no solo económico, sino al sistema social que estamos construyendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Perú. José Luis. Muchas gracias. A mí me tocaría hablar de mi libro, porque soy el coordinador de la colección, pero no voy a hacerlo, o no lo voy a hacer solo. Quiero poner el marco. El hecho de que estemos aquí hoy en Bilbao, hablando de temas que tienen que ver con la dimensión ética de las cuestiones, era el objetivo que teníamos hace 25 años cuando nos juntamos la primera vez un grupo de profesores de la que entonces se llamaba COCESU, Coordinadora de Centros Superiores de la Compañía en España, y que ahora se llama UNIGES, Universidad de Jesuitas. No era un fin en sí, era un medio para conseguir generar un debate y juntar las churras con las merinas, la ética con los saberes que se enseñaban en nuestras instituciones. Ética y finanzas, ética y empresa, ética y psicología, ética y... A veces sonaba raro, era imposible conjugar lo uno con lo otro, se decía. Es un discurso como el que quiere mezclar el agua con el aceite, que nunca se mezclará, siempre el aceite quedará arriba, el agua quedará abajo, a la densidad de los cuerpos. Estamos en camino de conseguirlo y el ejemplo es este, que estamos hablando de ética y finanzas y de finanzas éticas y, lo más importante, de la dimensión ética de las finanzas. Este era el objetivo que teníamos. Nos constituimos un grupo de ética de las profesiones de la UNIGES y empezamos a trabajar en el año 94, 95, 96 queriendo formar profesores que se encargaban, tendrían que encargarse de transmitir a los estudiantes de nuestros centros esta materia. Y era un problema muy serio. Teníamos gente que sabía de lo técnico y teníamos gente que sabía de lo ético, pero el mix, el que supiera de ingeniería y además de ética, era rarísima avis. Entonces intentamos construir algo que fuera hacer que el que sabe de ingeniería sea también capaz de hablar de ética en cuanto que sea profesor de ética de los ingenieros, o el que sepa de ética que sea capaz de hablar de finanzas en cuanto que sea profesor de ética de las finanzas. Tuvimos que formar a la gente y buscábamos una cosa que llamábamos ahí el bilingüismo asimétrico. Es decir, uno dominaba muy bien su lenguaje materno, pero luego también se hacía entender y entendía el de los otros, el lenguaje de los profesionales. Ese era el norte que nos guiaba. Y el norte que nos guiaba dio paso inmediatamente a unas herramientas, a una colección de libros de texto escritos por profesores de UNIGES para servir de ayuda
en la docencia de las éticas aplicadas. Descle de Brouwer apoyó la idea y van 15. Van 15, no está mal. Van 15 en unos años y está probablemente acabándose la cuerda. ¿Qué buscábamos con esos libros? Que fueran libros de texto, libros no para expertos en filosofía, sino para estudiantes universitarios, libros profundos, libros bien pensados, libros que aportaran la visión que desde nuestra concepción de la universidad y de la ética queríamos transmitir. Ahora está famoso esquema Kolfenbach, Ledesma, lo útil, la justicia, lo humano y la trascendencia a la fe. Bueno, eso tardó mucho en formularse con esa claridad, pero detrás de eso andábamos todos. ¿Cómo conjugar lo útil con la justicia, que era el telón de fondo de todos los manuales que teníamos aquí, al servicio y al favor de la humanidad, de la gente, de los hombres, y abriendo la ventana a la fe, o por lo menos no negando la posibilidad de tirar hacia adelante? Ese era el telón de fondo de toda la colección. Y cuando me puse la gorra de decir hay que sacar el libro de ética de las finanzas, en el año 2011, dije, voy a montar en Valladolid un simposio previo al que convocaré a profesores de ética y a profesores de finanzas y a gente práctica y a gente variopinta. Nos reunimos en Valladolid en enero del 12, tuvimos una reunión importante de 2 días, de allí salió el cañamazo y la urdimbre de lo que tendríamos que trabajar. En el año 2013, en enero, tuvimos 6-8 horas de trabajo intenso, 10-12 personas, afinando el índice de lo que tendríamos que tratar, y luego estos 3 artistas, Raúl, Carmen y Fernando, se encargaron durante un año de redactar y hacer versiones y otras versiones hasta que finalmente quedó el libro como está. Bueno, el libro, insisto, en sí mismo tiene valor, pero el libro es una ocasión y un pretexto para que se hable de estos temas, que es lo que realmente importa. Lo importante en el fondo sigue siendo la pregunta del millón, el fin último de las cosas. ¿Cuál es la razón profunda de ser de la existencia de las finanzas? No es solo un instrumento autorreferencial, sino es algo al servicio de qué. ¿Es algo al servicio de qué? Pues probablemente de la justicia, llevándolo al extremo. Por lo tanto, importante, muy importante, hablar de finanzas éticas, pero tanto o más importante hablar de la dimensión ética de las finanzas comunes. Muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, muchas gracias a los 4, porque habéis sido todos perfectamente escrupulosos en el mantenimiento de los tiempos. La idea ahora, prosiguiendo el programa que tenemos marcado en esta mesa redonda, sería pues que yo lanzaría algunas preguntas que, bueno, algunas traía pensadas y otras me he ido elaborando ahora conforme hacían sus ponencias los intervinientes en la mesa. Yo lanzaría algunas preguntas y, por supuesto, estamos abiertos a que el público pueda mandarnos también sus preguntas por escrito y yo les daré lectura más adelante. Y voy a comenzar con una idea que me ha sugerido Perus Asía cuando decía que todas las instituciones financieras nacieron probablemente con buena intención. Luego fueron algunas donde fueron, pero nacieron con buena intención. Claro, esto me ha recordado un hecho que seguramente algunos de ustedes conocen, pero igual no todos, y es que el primer banco de la historia fue un templo, que abundando en esa idea, ¿no? El primer banco de la historia, según se supone, hasta donde hoy sabemos, el primer banco de la historia es pues unos 3.200, 3.400 años antes de Cristo, en Uruk, en Mesopotamia, pues había un templo, que era el Templo Rojo, y entonces en el Templo Rojo es donde se almacenaba grano, y ese grano luego se prestaba. Es decir, el primer concepto bancario, y ahí apareció el tipo de interés, etcétera, en unos 3.000 y pico años antes de Cristo. Hombre, podemos suponer que si era un templo, la institución nació con buena intención. Podemos suponer que nació con buena intención. Pero yendo ya a temas más actuales,
Sí me gustaría lanzar una idea que empalmo con una cosa que han dicho Raúl González Fabre y Carmen Ansótegui. Ellos decían, bueno, que al final prácticamente en finanzas fundamentalmente trabajamos con deuda. Trabajamos con deuda llamada de diferentes maneras, transformada de diferentes formas, pero al final trabajamos con deuda. John Kenneth Galbraith, el conocido economista norteamericano, en un libro muy conocido, que es La breve historia de las crisis financieras, explicaba que los financieros no han innovado nunca nada. Creo que Galbraith era exagerado, pero decían, no, los financieros jamás innovaron nada. Los financieros lo único que hicieron es llamar a la deuda de distintas formas. Y entonces, llamando a la deuda de distintas formas, es como han ido ganándose la vida. Yo creo que Galbraith exagera, pero no cabe duda que tiene un punto o una parte importante de razón. Entonces yo me gustaría poner sobre la mesa si realmente, si los financieros al final trabajamos con deuda y lo que hacemos es llamar a la deuda de distintas formas, ¿hace falta tal complejidad en el mundo financiero? Es decir, ¿los productos financieros que hay es necesario que tengan la complejidad que tienen? ¿Esos futuros y opciones que han permitido que Carmen se gane la vida realmente? ¿Es necesario que se hagan esas combinaciones tan complejas? Porque ya no es un futuro o una opción, es todos los productos estructurados que se hacen a partir de ahí. ¿Es necesaria esa complejidad? ¿Se podía hacer todo más sencillo? Un poco es la primera pregunta que quería poner sobre la mesa. Yo creo que la solución, aparte del problema que crea en este momento todos los instrumentos financieros, sería simplificar en gran medida todo el sistema financiero. O sea, mi impresión es que para cumplir el objetivo social que Pedro estaba diciendo, todo se puede simplificar mucho. Todo se puede simplificar mucho. El problema es quién le pone el cascabel al gato. Porque quien está en este momento con la complejidad es a río revuelto. Y esto es un poco lo que está pasando. Es con toda esta crisis, mi plan de pensiones está en la mitad. Alguien se lo ha quedado. Pero mi plan de pensiones está en la mitad. Y cuando digo mi plan de pensiones, es mi plan de pensiones. Ya no quiero decir el que se ha quedado con la casa. Entonces, yo creo que el problema está en que la complejidad está al servicio de algo que no es el objetivo fundamental de las finanzas. Pero para simplificar necesitarías una acción que en gran medida sería política, que en este momento no creo que esté nadie dispuesto a cogerla, a no ser que lo que hay un rumor por ahí, que es que las instituciones financieras tradicionales, sobre todo los bancos tradicionales, están muertos. En el fondo, tú lo que tienes son los europeos todos intervenidos, morirán de muerte natural, y entonces tengan que surgir distintas formas de banca alternativa que les cojan a la alternativa a las instituciones tan grandes, tan complejas, y haciendo lo que alguien que está en la sala denomina el crossfunding, que es la banca de retail, que debería ser la banca de Perú, está financiando a la banca de inversión, en cierto modo, que hace las grandes operaciones, que a su vez es la que promueve todo esto. Yo creo que sí, que el mercado financiero en algún momento o lo simplificas o se autosimplificará por colapso. Sí, dos comentarios rápidos con otra perspectiva. Yo hay veces que me acerco a quienes sabéis muchísimo de finanzas. A Fernando el otro día le decía, ¿me quieres explicar el bien social de los paraísos fiscales? Me dice, ninguno, no, esa fue fácil. Pero yo estoy seguro que en muchos diseños técnicos de productos financieros hay un interés detrás por movilizar capitales en una dirección determinada, por ser más eficaz o ser más eficiente. Seguramente ocurrirá algo de eso, ¿no? Sin embargo, merece la pena preguntarse, porque la pregunta tal y como se formulaba, ¿es necesaria tanta complejidad? Esa pregunta, en cuanto pasa la criba de la ética, tiene dos subpreguntas. ¿Necesario para quién? ¿Necesario para qué?
La complejidad tiene un par de consecuencias que a mí por lo menos me resultan bochornosas desde el punto de vista ético. La primera es la asimetría de información, a la que ya se ha referido. Cuando complejizas excesivamente, el comprador no se vuelve un comprador, un modelo de homo economicus, también en la teoría económica. No puedes comparar, no puedes entender, no puedes saber. Y esa es una de las consecuencias importantes de la complejidad. Y luego hay otra que no deberíamos olvidar, porque siempre intentamos abrigarnos en la medida de lo posible, yo se lo noto continuamente, en clase se nota muchísimo, intentamos abrigarnos en esa suerte de moral heterónoma que es un mercado regulado y una normativa suficiente que nos evite decisiones morales. Yo cumplo la ley y adelante con ello. Claro, los niveles de complejidad son tales que llegar a sentenciar que no has cumplido la ley es complicadísimo. Ya no solo que intuimos que esto no era legal, no, no, que es que se producen posibilidades de puertas traseras, de ingenierías, etcétera, etcétera, que dan como consecuencia que hay una preeminencia de los poderes financieros dispuestos a utilizar esas herramientas bordeando lo legal por los dos lados, ¿no? Claro, si tú miras, yo últimamente pues tengo que mirar temas de regulación bancaria, que si la compliance, que si la vigilancia, que si el no sé qué, esta la maraña normativa que se hace inabordable, se hace absolutamente inabordable. O sea, es un sistema que desde luego eficaz no es, no funciona. Y ante eso la solución no es mayor regulación, que son llamadas que recibimos muchas veces. Bueno, esta crisis ha sido generada por una falta de control y una falta de regulación. No estoy tan seguro. No creo que los diseños societarios actuales de los grandes grupos transnacionales son sujetos regulables. Y eso es mucho decir, ¿eh? Pero creo que llegamos a una situación en la que no son sujetos regulables, había que introducir pues las teorías del caos o yo qué sé, cosas de estas que ya la física cuando descubrió a través de la mecánica cuántica y tal, que en fin, las cosas no son unos y ceros, sino que es un poco más complicado. Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Con lo que la complejidad tiene esas, por lo menos esas dos consecuencias que a mí me parece que tienen un diagnóstico ético muy evidente. Sí, yo, este es un ejemplo de libro de cómo cuando hay tantos chavales que estudian ingeniería industrial y no se colocan en las empresas industriales de producción, sino que están siendo fichados por los bancos para elaborar productos complejísimos que no hay quien los entienda. Indica que estamos convirtiendo en fin lo que debía ser un medio, que es las finanzas, ¿no? Eso es una cuestión importante. Y la cuestión segunda que me viene a la cabeza es si la gente no entiende algo, habría que aconsejarle que no se complicara la vida y se metiera ahí. Eso, yo siempre a los estudiantes míos, a los listos, siempre les digo que cuando venga alguien con un negocio redondo, le hagan dos preguntas. ¿Por qué me lo ofreces a mí, que no me conoces de nada? ¿Y dónde está la trampa? Porque nadie da duros a cuatro pesetas, ¿eh? Y detrás de la maraña de productos superestructurados con referencias al índice de no sé qué historia, que no entiendo, lo que me quieres es muy probablemente engañar, ¿no? ¿Quieres comentar algo o pasamos? Vale, de acuerdo. Precisamente a raíz de lo que comentaba Perú sobre el tema de la regulación, recuerdo cómo escuchábamos a Emilio Ontiveros en Madrid diciendo que, claro, que la regulación bancaria lo fundamental es que fuese simple, que fuese clara y simple. Bueno, no sé hasta qué punto es tan fácil hacerla clara y simple, pero probablemente se pueda hacer algo más clara y más simple de la que ahora tenemos. De todas formas, me gustaría poner sobre la mesa el tema de la regulación, porque la pregunta que yo quiero que comentemos es: ¿es posible la función del regulador, aparte por la complejidad, por el tema de la globalización? Es decir, el regulador en un mundo globalizado tiene un problema muy complicado. Sabemos perfectamente, hablaba Perú de los paraísos fiscales, sabemos perfectamente que si ponemos una regulación muy estricta en un sitio, ¿qué ocurre? Pues que el dinero financiero se va a otro sitio. Decía Carmen antes,
los trabajadores se quedan en paro y no se mueven. Eso muchas veces es así. Las industrias se pueden mover, pero hombre, es más difícil que se mueva la industria que se mueva una SICAP. Pero una SICAP se mueve muy rápido, ¿eh? Los que estamos aquí recordaremos cómo en cierto momento la Diputación Foral de Vizcaya decidió subir el impuesto sobre las SICAPs del 1 al 28%. ¿Qué ocurrió? Pues que del País Vasco se fueron las SICAPs. Es decir, regular en un mundo globalizado es complicado si no nos ponemos de acuerdo, si no se ponen de acuerdo todos los reguladores. Entonces, si no hay una regulación homogénea, es muy difícil. Y ya vemos lo difícil que es hacer una regulación homogénea a nivel español. Claro, más difícil hacerla a nivel europeo. Y muchísimo más difícil hacerla a nivel mundial. Y si no hacemos una regulación a nivel mundial, ¿es posible la regulación del sector financiero? Ese tema es el que quería poner sobre la mesa. Sí, ese sí es un tema de plazos. Mira, en el sentido de que, claro, en el corto plazo estamos derrotados ahí. Todo lo dicho vale y se mantiene de pie. Claro, en el corto plazo nadie hubiera pensado a finales del siglo XIX que iba a ocurrir el estado del bienestar. A finales del siglo XIX las perspectivas para el siglo que venían se parecían más a la agudización de las contradicciones que a la aparición del... Es decir, que los plazos de pronto nos dan sorpresas. Yo creo que hay una opción que, por cierto, la cita que te empeñaste en mantener, pienso, en el libro. Es decir, en los plazos suficientemente largos, que son los plazos de siglos en los que piensa la Iglesia, esperando que no venga nuestro Señor Jesucristo en medio, sino que se pueda realizar, Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, dice muy claramente hacia dónde nos movemos, como cuál es el horizonte, como digo, en siglos quizás, pero tal vez dentro de este siglo, la existencia de una autoridad política mundial. Es decir, alguien capaz de hacer reglas para el mundo y hacerlas cumplir. Y yo creo que en pocos sitios, como en las finanzas, probablemente la ecología sea el otro sitio, se ve la necesidad urgente de eso. ¿Por qué? Porque si no, tienes a los reguladores en una especie de rat race compitiendo entre sí por el favor de las finanzas, cuando debían regular las finanzas. Entonces, la única forma lógica en que puede regularse un ámbito entero y establecer unas condiciones comunes para que luego sobre esas condiciones ocurra la competencia. Pues nadie habla de acabar con la competencia, no, no. Que los boxeadores suban al ring y se peguen, ¿cómo no? Pero el ring es el tema. Es decir, el tema es la base de cooperación sobre la cual ocurre la... No se puede poner todo a competencia. Toda competencia empieza por un reglamento común. Entonces, si nuestro reglamento común es cero, luego ya viene la competencia y gana un equipo, pierde otro equipo y, ¿no?, lleva una lógica distinta. Yo creo que esto es muy importante porque estamos viendo en Europa una muy fuerte tentación, llamémoslo así, nacionalista. Porque yo no estoy hablando del PNV ni del nacionalismo vasco. Estoy hablando de la señora Le Pen, de United Kingdom Independence Party. Es decir, devolver a mí, puesto que tengo mi Estado nacional, hago mi mercado nacional y la globalización al carajo. Es decir, vamos para atrás, intentamos revertir la globalización. La postura católica es la contraria. Y es, vamos con la globalización hasta el final. Ya vino la globalización económica, vamos a hacer a continuación la política. Lo que tome. Como digo, espero que no nos carguemos el mundo antes. Esa es toda la duda. Pero lo que tome. Si toma un siglo, pues un siglo. Como digo, sorpresas te da la vida. Entonces, nadie esperaba cuando León XIII escribió Rerum Novarum las cosas que iban a pasar 50 años después. Y, sin embargo, pasaron. Sí. Gracias. ¿Queréis comentar alguna cosa? No sé, yo creo que en la línea de lo que él dice es, en este momento, tú tienes el riesgo de la involución, es decir, los capitales que salen no entran y los que entran
lo regulamos, que en algunos casos los países subdesarrollados lo han hecho y han puesto límites, sobre todo a los capitales especulativos en bolsa. ¿Cuál es el riesgo, el miedo que hay a que esto sea? El riesgo que hay es la recesión económica. Si tú no tienes financiación, no podrás crecer. El problema con el que te estás encontrando ahora, que es al margen de lo que la Iglesia podría, y la situación que tienes ahora, es si tú sigues manteniendo estas reglas del juego, donde las finanzas van por un lado y el desempleo va por el otro, en algún momento te van a obligar a esto, no puede ser. Te vas a encontrar con una revolución social. Entonces, yo creo que hay otra parte de la regulación, que era por lo que antes decía, que la regulación es excesiva y la complicidad es excesiva, y es porque estamos viviendo en un sistema capitalista y en un sistema de mercado, a algo donde el mercado ha desaparecido, donde no tienes competencia y donde tienes los grandes grupos que son oligopolísticas. O sea, no tienes más que ver cómo fueron capaces de ponerse de acuerdo en Londres para intervenir y para negociar los tipos de interés. Pero no un año, o sea, los han pillado. No sabemos cuánto tiempo llevaban poniéndose de acuerdo. Sabemos que fueron los tipos de interés, pero ahora no sabemos en cuántas cosas más. Y no sabemos, nadie sabe y nadie se explica cómo es que el petróleo, que pasó de ser un bien de materias primas, ha pasado a ser un bien financiero, y no sabemos cómo estas cosas pasan de golpe. Entonces, aquí hay algo que no acaba de encajar y no sabemos muy bien qué es. Entonces, yo creo que hay un tema que es una de las formas de conseguir un mercado de capitales más perfecto, es partir las instituciones financieras y darles la posibilidad de quebrar. ¿Cuál es el problema de que los bancos quiebren? Que es un riesgo sistémico. Sortu, si a vosotros quebráis, va a venir todo el mundo a rescataros. No, con lo cual vamos a hacer todos el banco. Pero esto aquí es donde es muy difícil hacer competencia perfecta, donde tú has montado un oligopolio y deshacer el oligopolio que realmente hay a nivel global. Un comentario muy, muy rápido por echar otro pequeño jarro de agua fría sobre esta cuestión. Ciertamente, un escenario de llegada muy deseable es una autoridad mundial, pero cuidado, cuando estamos imaginando eso, estamos imaginando una autoridad moral mundial, éticamente orientada y absolutamente independiente de los poderes económicos. O sea, el reto no es solo globalizar la autoridad política, sino mantener su independencia respecto a los poderes económicos, con lo que el reto es doble, y ahí ya casi te dan ganas de decir lo que decía Gandalf, ¿no? Que este enemigo nos supera a todos. O sea, ahí hay una cuestión de procesos bastante complicada, porque incluso sin autoridad mundial ya iría bien poderes políticos, aunque sean regionales o locales, con niveles de independencia suficientes en muchos casos, ¿no? Entonces el reto es doble. Yo pienso que, hombre, sería deseable poder ordenar las cosas y no dejar que funcionaran por libre absolutamente, sobre todo porque las consecuencias son injustas. Mantengo el optimismo, pero subrayo que se ha perdido una oportunidad importante. Desde el año 2008 acá, se ha perdido una oportunidad muy importante de ir un poco más allá de lo que se está yendo. Para aquellas reuniones de los G20, de los G8, eso no acabó de conseguir poner bien las cosas encima de la mesa. Y creo que hemos perdido una oportunidad importante para, aprovechando la crisis, tratar de dar algún tipo de movimiento y marco a la cuestión, ¿no? Pues empalmando con lo que decía Carmen, hay un tema muy, muy importante en uno de los problemas graves de las finanzas, sobre todo de las finanzas de mercado en este caso, son el tema de los abusos de mercado. Los financieros denominamos abuso de mercado a dos conceptos fundamentalmente, que son la manipulación de precios y el uso de información privilegiada. Estos son los dos temas claves del abuso de mercados. Carmen ha hecho referencia a uno muy claro. Lo que hicieron
varios bancos europeos, de los más importantes, fue estrictamente manipular el precio del Euribor y del Libor, porque esto afectaba a las hipotecas y entonces manipulando ese precio pues se podían hacer, digamos, buenos negocios, ¿no? Entonces, mi pregunta sobre la mesa no es sobre la perversidad del abuso de mercado, en lo cual estaríamos todos totalmente de acuerdo, y ya está, ¿no? Yo preguntaría más, ¿cuál es la impresión que tienen mis compañeros de mesa sobre la magnitud? Claro, después de lo que ha dicho Carmen, pues la magnitud parece enorme, ¿no? Porque claro, si los grandes bancos europeos se pueden poner de acuerdo para manipular el Libor y el Euribor, pues bien estamos, ¿no? Pero bueno, bajando más a un terreno más doméstico, ¿no? ¿Cuál es la impresión que tienen, digamos, mis compañeros de mesa sobre el nivel de manipulación de precios o el nivel de información privilegiada al que estamos, digamos, que se está utilizando? Esto que lo diga Raúl, porque él como no cuantifica. Yo soy ingeniero, cuantifico todo lo que puedo. Lo que pasa es que las preguntas de Fernando no son tan cuantificables. No, en realidad eso tiene... Yo no te voy a dar un número, nadie sabe cuál es el número, porque si supiéramos cuál es el número hay que ir a la Guardia Civil, no a otro sitio, es decir, el sitio no es aquí para decir el número. Ahora, ya Adam Smith decía desde el kilómetro cero de la reflexión sobre el tema que los peores enemigos de la competencia son los empresarios, y eso es obvio. Es obvio, es decir, que la competencia es un bien público, no es un bien privado, es un bien público. Y justamente es de los muy pocos bienes públicos que el Estado liberal, el más liberal de los Estados, asume como un bien que él tiene que producir y que si no produce él, jamás van a producir los empresarios. Justamente tú produces la competencia para que los empresarios produzcan todo lo demás. Esa es la lógica. Entonces, dice, claro, el problema es dónde estaba el que tenía que velar por la competencia, que es una situación difícil. Ya vemos como este gobierno, el actual gobierno de España, ha estado con la mosca detrás de la oreja todo el periodo respecto a los precios de la gasolina, dándole vueltas al asunto, diciendo estos precios no pueden ser. Es decir, aquí hay algo raro, estos se están poniendo de acuerdo y viendo por dónde los empitonan, más o menos. Sí, no es una cuestión sencilla. Ahora, lo que sí es claro es que necesitas una autoridad política independiente de los grandes grupos que tienden por su naturaleza a producir un mercado no competitivo porque les conviene. Y aquí, de nuevo, vamos a un ancianito, ¿no?, que es Marx. Marx, en el Manifiesto Comunista, describe al gobierno como la Junta, el Consejo de Administración de la burguesía para sus asuntos comunes, tal cual, con esas palabras. Ese es Marx a mediados del siglo XIX. ¿Cómo podía Marx imaginarse que a mediados del siglo XX el gobierno no solo no iba a hacer eso, sino que iba a ser el árbitro entre trabajo y capital en el estado del bienestar? Es completamente distinto el rol. Entonces, no es inimaginable un rol del Estado distinto al que... Porque ha ocurrido en el pasado, en el capitalismo, ha habido un Estado que Marx detestó, yo creo, bastante bien, como vendido al capital, y sin embargo, 80 años después, nadie podía decir que el Estado estuviera vendido al capital. Al revés, estaba arbitrando entre trabajo y capital en cada uno de los Estados para asegurarse de que el progreso tecnológico llegara a ambos. Y llegó a ambos realmente, y cambió la naturaleza del capitalismo, lo volvió de uno de acumulación productiva a uno de consumo, y entre otras cosas produjo el bienestar que en general tiene nuestra gente ahora y que quisiéramos que tuviera toda la gente en el mundo. O sea que algo de bueno tendrá cuando nos parece que nosotros, que ya nos gustaría que así se viviera en África, también así se viviera en Asia, ¿no? Yo creo que, si me dejas yo creo que en términos de medida, yo simplemente puntualizar quién habla
de hasta qué punto el sistema está corrupto. O sea, yo recuerdo al principio de la crisis el libro de Singhales y Rajan, que es el presidente del Banco de India, Las fallas del capitalismo. Tenían un libro anterior que es Capitalistas contra el capitalismo. Entonces, estos libros que empiezan a salir de la gente que está en el mainstream del capitalismo te indican que están muy preocupados de lo que sería el puro Estados Unidos. Y lo que más gracia me hace es, de hecho, la serie de artículos que están saliendo en The Economist y en el Financial Times, que son pro-sistema allá donde los haya, que te van saliendo sistemáticamente la aristocracia en Estados Unidos, la nueva aristocracia en Estados Unidos y de cómo el capitalismo está dejando de ser competitivo porque pasa de padres a hijos y demás. El Crony Capitalism, esto es de hace, o sea, la de la aristocracia es de hace 2 semanas. Y esto da una medida de que incluso quien tiene el poder capitalista está empezando a estar preocupado por la concentración de poder y la falta de competitividad dentro de. Y esto es lo que hace que el regulador siga a quien tiene el poder económico, en cierto modo. Porque además hay que pensar que el poder económico dura y el poder político no dura. ¿Quieres comentar alguna cosa, profesor? Sí, no, una cosa nada más. Aquí acaba de meterme un amigo mío un mensaje y me dice: Aena todavía no salió a cotizar. Va a salir la OPV a 58. Y en el mercado gris está ahora mismo cotizándose a 62,95 euros acción. Es decir, esto es, el mercado gris es, antes de que empiece a cotizar, son operaciones que se van haciendo inversores institucionales. Es decir, ya se están ganando por encima de casi del 7%. ¿Quién puede poner puertas a este campo? Esto es imposible. Bueno, algo, concretamente lo que dices, algo podremos hacer. Ese es un problema que tienen las ofertas públicas iniciales, es decir, cuando se lanza una nueva acción a bolsa que no ha cotizado nunca, pues hay un problema para ponerle precio. Y hay un problema porque normalmente el primer día de cotización, como le pasará a Aena con toda certeza, el primer día de cotización la acción funciona muy bien y se logra una, digamos, una alta plusvalía. Pero claro, es que el problema que ocurre ahí es que el colocador, el que va a colocar la oferta pública, lo que quiere es que tenga éxito. Entonces, claro, las sacan infravaloradas. Este es un problema, pero son problemas que hay que arreglar, porque ahí evidentemente hay gente que gana dinero excesivamente fácil. Me gustaría lanzar una última pregunta de mi cosecha y paso ya a las preguntas del público, pero no me puedo resistir, una vez que hemos comentado, han comentado yo creo que muy bien y han dado ideas yo creo que muy interesantes mis compañeros de mesa sobre los problemas que puede tener el capitalismo si no es capaz de darse cuenta que excesivos abusos acaban deslegitimándolo de tal manera que no puede funcionar. Pero vámonos a la otra parte, ¿no? Y es ya no al capitalismo práctico, vámonos al capitalismo teórico. Y es, bueno, ¿cómo están nuestros fundamentos teóricos? ¿No? Toda la teoría económica, concretamente la microeconomía, se basa prácticamente en que somos agentes que maximizan, agentes maximizadores de la riqueza, agentes maximizadores, esta es la clave. Los financieros hablamos de maximizar el valor. Y yo les quería lanzar en la mesa esa pregunta. Bueno, aparte de maximizar, en vez de maximizar el valor, ¿podríamos hablar otras muchas veces de satisfacer unos determinados objetivos y no simplemente maximizar, sino simplemente utilizar, bueno, una satisfacción suficiente? Tema que es muy importante, estoy convencido, para la banca ética, porque la banca ética al final se tiene que basar en que sus clientes están dispuestos a satisfacer unos objetivos, pero no siempre a maximizar, porque si no tendrán competencia donde sus clientes igual podrían conseguir una mayor rentabilidad. Y en general todas las finanzas éticas están basadas en que hay muchos agentes que no necesariamente quieren maximizar, les basta con satisfacer. Bueno, todo esto,
todo esto está muy relacionado con las corrientes conductuales donde dicen que los seres humanos, aparte de querer maximizar, pues tenemos otros intereses o razonamos de otras maneras. En el año 2013 se dio un premio Nobel muy importante, voy a decir a las finanzas, bueno, porque se dio a expertos en finanzas. Y fíjense, los tres que compartieron el Nobel fueron Janssen, que es un económetra de los modelos que decía Carmen, Eugene Fama, un clásico de Chicago, de las finanzas duras de mercado, digamos que un absolutamente clásico, y Robert Shiller. Bueno, Robert Shiller es un hombre mucho más de las finanzas conductuales, mucho más de esa línea de las finanzas, bueno, donde pueden tener los individuos diferentes objetivos, otra línea, ¿no? Entonces, me gustaría lanzar esa última pregunta sobre la mesa, digo de las mías, luego vamos a las del público. ¿Cómo veis, el agente financiero es básicamente maximizador? ¿Le basta con satisfacer unas necesidades y puede tener otros objetivos? ¿Cómo se mueven? No cómo dicen que se mueven, sino cómo se mueven los agentes financieros en este campo. Bueno, eso tiene como dos partes en la respuesta. La primera es que el agente maximizador es el mismo. Se puede además hacer la historia muy fácilmente en el siglo XVIII y XIX, una simplificación. Es decir, es una simplificación por las necesidades matemáticas de la teoría económica. Adam Smith escribió un libro y otro libro, y él no consideraba que el sujeto en sociedad fuera solo la riqueza de las naciones, sino también era la teoría de los sentimientos morales. De hecho, en su lógica es la simpatía la que mantiene la sociedad unida, el cemento de la sociedad, y sobre ese cemento puede venir luego la competencia, etc. Si uno ve Stuart Mill, etc. Yo creo que el primero que empezó a hablar de que había un solo principio económico de la acción fue Marx. Y a partir de ahí, bueno, los neoclásicos, etc., dieron por sentado que el punto de partida para estudiar la acción económica o la vida económica del hombre era la maximización. Pero el mismo Marshall tiene un párrafito muy lindo mostrando que dice, bueno, hacemos esta simplificación por bien de poder matematizar la teoría, pero no es que pensemos que la persona es así, etc. Entonces hay una primera historia que uno podría decir, bueno, es una simplificación, y en ese sentido la ética de las finanzas, la ética de cualquier cosa, pero también la behavioral finance, la psicología en torno a las finanzas, lo único que nos muestra es que la simplificación es una simplificación. Es decir, que tanto desde el punto de vista positivo, si estudias cómo de verdad la gente actúa en finanzas, como desde el punto de vista normativo, cuando te planteas cómo deben tomarse las decisiones en finanzas, en ambos casos tienes que meter cosas que vienen de otras áreas distintas. Tienes que meter cuestiones de la psicología, de la política, preocupaciones por el otro que son inmediatas, que Adam Smith llamaría la simpatía obvia, diríamos. Es decir, que no puedes tener un banco y un financiero que sea un psicópata si no fueran un banco y un financiero. Entonces, si usted clasificaría a ese señor como un psicópata, pues no le puedes confiar un banco de 100.000 millones de euros. Eso es obvio. Claro, lo haces en la teoría y simplifica a una forma de decidir que sería la propia de un perturbado mental, porque te ayuda a las matemáticas, pero luego no es que en realidad piensas que la gente va a decidir así. Y entonces, como digo, ni en positivo ni en normativo. Ahora, hay una segunda derivada que es más compleja, y esa solo la menciono porque es de mucho sufrir, diríamos, que es lo que dice Ortega, dice, entre otras cosas, en La historia como sistema: el hombre no tiene naturaleza, sino historia. Entonces, esto lo que viene a significar es que, efectivamente, si usted piensa que lo natural es actuar como un homo economicus, que eso es lo normal, que eso es lo racional, entonces acabas actuando como un homo economicus y tú te conviertes en un homo economicus.
Y en ese sentido, decía Ortega, no es que hay una naturaleza humana, diríamos, exenta de lo que tú haces previa, que lo que tú haces responde o no bien, sino que el hombre tiene, no naturaleza, tiene historia. De forma que si nuestra historia significa que actuamos, eso ya lo decía, por cierto, Aristóteles, la construcción de los hábitos, si nos habituamos a actuar de una determinada manera, si mentimos cada vez que nos vemos en un problema, nos conviene, mentimos, acabamos siendo mentirosos nosotros. Pues igual, si cada vez que nos conviene, que por una cosa, una vez y otra, bueno, acabamos recorriendo el paño de césped donde está el caminito por donde ya pasamos. Por así decir, rompemos el celofán y comer y fornicar todo es empezar. Entonces, de verdad, la naturaleza puede ser transformada por nuestros propios actos. Y si llegamos a pensar de que lo normal, lo natural, lo racional es ser un homo economicus, perfectamente una cantidad grande de nuestra gente se volverá homo economicus. Esto es especialmente relevante para las universidades. Sí, un par de comentarios rápidos que son más reflexiones que respuestas directas, Fernando. El problema creo que no es tanto maximizar cuanto que se maximiza y cómo se mide y se computa el valor. Ciertamente, maximizar la felicidad, sobre todo si es felicidad colectiva, pues eso es una aspiración que seguramente ayuda a construir mejores sociedades. Maximizar la propiedad privada individual a costa de los demás, pues seguramente no. Yo creo que ya intuiciones en este sentido que de una u otra manera deberían ir calando, algunas muy concretas en nuestro entorno que se van desarrollando, ¿no? Cuestiones relacionadas con la medida del valor social, de la actividad económica, el tratar de incluso de contabilizar algunos otros aspectos que no sean los directamente monetarizables hoy, sino, bueno, convertirlos en valor. En Banca Ética hemos hecho muchos estudios sobre el impacto social de la actividad, a ver si estamos haciendo directamente el tontorrón o es verdad que hay un impacto social neto, y descubrimos, entre otras cosas, que nuestros clientes de ahorro nos reconocen una prima ética, cobran menos interés, no les importa, no importa que no entremos en la guerra del pasivo. Claro, ¿qué haces con esa prima ética? Pues haces créditos más baratos o créditos más suicidas o regalas el dinero, pero en todo caso generan un diferencial que no es una estrategia de maximización, sino de otro tipo, ¿no? Hablando de Nobel de Economía, Elinor Ostrom habló de qué eficaz era la gestión de los bienes comunes en determinados circuitos concretos, ¿no? Y que hay muchas pruebas en muchos sitios en los que se demuestra que la gestión en concreto de bienes comunes, de muy vinculados al medio ambiente, algunos de ellos, etcétera, se pueden hacer mediante estrategias que no están directamente relacionadas con ese modelo clásico de utilitarismo económico a corto plazo, ¿no? Y la última reflexión, es bien sabido que la recta o la curva felicidad versus propiedad no es de primer grado y va siempre para arriba. O sea, llega un momento que, me imagino que, no tengo ni idea, ¿no? Pero el tercer centenar de millones que ingreses no sé si aporta mucha más felicidad que los anteriores 200, ¿no? No. En este punto, enlazando con lo que se decía, es crucial hacer pensar a la gente de manera crítica en las universidades y en las escuelas de negocios. Es decir, que una cosa son los modelos y otra cosa es la realidad. Que una cosa es el plano del metro y otra cosa es el metro y las vías. Y hay un artículo del año 2005 de uno que fue decano en la London School of Economics, ya murió, era un indio que se apellidaba Ghoshal, que se titula ¿Por qué las malas teorías están perjudicando las buenas prácticas en la empresa? Y pone en cuestión las teorías que estamos vendiendo para simplificar, que luego pasan a convertirse o pasan a ser asumidas de manera crítica como descripción absoluta de la realidad. Es un artículo interesantísimo que yo recomiendo a todos los que tengan la responsabilidad de diseñar currículos en las universidades, en las facultades de empresariales y en las escuelas de negocios. Bueno, pues si me lo permitís, vamos ya a pasar rápidamente, porque nos estamos alargando ya mucho y la paciencia del público pues puede, digamos, ya estar un poco sobrepasada. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. Si os pediría pues que conteste uno, nos las vais repartiendo. Vamos a ver, empiezo con la primera. ¿Ustedes creen que es ético que la mayor parte de los clientes que entramos a una sucursal bancaria tengamos la sensación de que nos van a robar dentro?
si la mayor parte la tiene, por algo será. ¿Por qué creen ustedes que es esto? No es fácil. No, a ver, ético sin duda es, por lo menos una dimensión ética muy importante, que es el espíritu crítico. O sea, si te da esa sensación, es que bien está dada. Creo que la pregunta no va por ahí, ¿eh? Creo que la pregunta va más bien por esa famosa... ahí hay dos elementos. Uno es lo que hemos referido ya varias veces de la asimetría de la información, y luego lo que afecta mucho a nuestros muchachos cuando les estamos educando. Yo digo que me encuentro alumnos en un elevadísimo porcentaje perfectamente permeables al lenguaje moral, que entienden la pregunta, que la pregunta sobre el bien y el mal es pertinente, pero luego entras en una cadena a la que Carmen hacía referencia. Entras en una cadena en la que hay incentivos, en la que tienes que vender no sé qué, en la que tu jefe te dice que hagas no sé cuál. Y claro, eso al final, si tú coges al último empleado de la última sucursal que tuvo que vender aquellas famosas preferentes, pues te cuesta mucho pensar que es un desalmado. Piensas que es un producto de sus circunstancias, de las circunstancias. Resulta que él también tiene una hipoteca seguramente, o ella tiene hijos, se acaba de divorciar, yo qué sé, tiene circunstancias. Entonces, claro, entras, el problema es que eso es responsabilidad, y a eso le tiene que entrar la organización a sus distintos niveles. O sea, no debería incentivar, hablamos antes de los incentivos, no debería incentivar ese tipo de comportamientos de sus empleados. Pero eso, al final, en alguna medida, el empleado ciertamente en algunos momentos se vuelve víctima. No sería excesivamente justo ir contra el último empleado de la última oficina por haber vendido el último producto de porquería, ¿no? El hecho de que pensemos que nos van a tomar el pelo revela que nos lo han tomado mucho, y el gato escaldado escapa del agua fría. Pero ahí hay una oportunidad para los que quieran hacer las cosas bien, los que quieran ser serios, los bancos que quieran hacer las cosas bien, tienen una oportunidad de oro de tratar de convencer al cliente de que aquí no te vamos a desplumar, aquí vamos a tratar de ayudarte. Y bueno, hay un camino y algunos están intentando moverse en esa línea. Muy bien, pues iría con otra pregunta. Dentro de la ética de las finanzas, ¿se consideran también, se pregunta, los efectos medioambientales que pueden tener las decisiones de los agentes, además de los efectos sociales? ¿O estos serían las finanzas sostenibles, que no es lo mismo que las finanzas éticas? No, a ver, sin entrar en debates conceptuales, el impacto social es un impacto social que incluye cuestiones sociales, cuestiones medioambientales, cuestiones de igualdad, cuestiones de perspectiva de género, lo que son las preocupaciones, no solo el marco de los derechos humanos, que es un marco al que tendremos que mirar siempre, no solo de reojo, sino a los ojos, sino también, digamos, las sensibilidad que en un momento determinado tiene un contexto social determinado. Las finanzas éticas, desde luego, se preocupan de todo ello, y cualquier entidad financiera debería preocuparse de los impactos de ese tipo, en los que lo medioambiental no es un apartado del impacto social de una actividad. ¿Qué se entienden por finanzas sostenibles, por inversión socialmente responsable y tal? Eso es para otro día, Fernando. Son technicalities. Muy bien. Aquí la tercera pregunta, lamentablemente es por mi impericia, pero me resulta un poco difícil entender la letra. Entonces no lo voy a leer textualmente, pero la idea sí la he captado, creo que con claridad. La pregunta se refiere a algo a lo que antes se ha referido Carmen, y por eso ya te paso la idea. El tema es, cuando las materias primas las estamos negociando en los mercados, cuando las materias primas se han vuelto, digamos, como subyacentes, ¿no? ¿Cómo? Subyacentes de productos financieros más complejos, al final, claro, digamos que la posibilidad de alimentación de muchos pueblos y de mucha gente queda dependiendo concretamente de cómo oscilen unos precios de una serie de derivados en el mercado. Se pregunta el asistente, se pregunta, bueno, ¿y esto es ético? ¿Puede haber algo de ética cuando está jugando con la alimentación de tanta gente y de tantos pueblos? A mí, evidentemente, puesta la ética como la función social de las finanzas, es el puro intermediario. Yo creo que en este momento es cuanto más, o sea, tú tienes intermediarios de materias primas y tienes intermediarios financieros. El problema de un intermediario financiero es cuando tú vas a retener en determinados momentos
los barcos en el puerto, simple y llanamente para que el precio suba, porque tú vas a ganar no con el trigo, sino con los derivados sobre el trigo que tienes vendidos a no sé dónde. Y el tema que viene cuando es de qué tamaño es la parte esta de antiética de los mercados es, el día que uno se entera que el mayor warehouse, el mayor operador en el mercado de contado de petróleo es Goldman Sachs. Entonces, ¿para qué querrá Goldman Sachs tener tanta gasolina? Dices, no encaja. Entonces, llega un momento que dices, no, o sea, aquí y entro en lo mismo que la competencia, es, hay un momento en que hemos perdido lo haremos. O sea, yo no niego que no haya gente que opere y que no vaya a haber intermediarios en el mercado de contado. Pero en la medida en que tú partes el poder, en la medida en que los agentes toman decisiones por razones distintas, puedes llegar a un bien común que sea mucho más óptimo socialmente que cuando concentras por el propio interés. No es la maximización del beneficio, sino que la gente opere por razones distintas y la competencia realmente exista. Yo creo que el convertir en activos financieros todo lo que se negocia en el mundo, las vacas acabarán siendo activos financieros. Y si a eso le añadimos, si me permite, si le añadimos que el volumen negociado en productos derivados llega a ser mucho más alto que el volumen del subyacente, pues entonces, claro, ya los precios. Voy a la siguiente pregunta. ¿Podría la tasa de Tobin tener finalidades éticas tangibles? ¿Por qué las... bueno, es una segunda pregunta, realmente son dos. ¿Por qué las finanzas se han convertido en un casino? Bueno, primero por la tasa de Tobin. A ver, hay ya 9, 10, esto va creciendo cada día, países de la Unión Europea que estarían de acuerdo en pensar en un impuesto sobre las transacciones financieras. Creo que hay que entender el recorrido, lo que pensaba Tobin cuando decía que había que meter arena en estos engranajes y cosas por el estilo, ¿no? No es tan sencillo pensar en que ese dinero rápidamente iba a ir para los objetivos de desarrollo del milenio, etcétera, etcétera. Pero ciertamente cualquier medida que trate de evitar que el tiempo medio de permanencia de una acción en manos de un propietario son 20 segundos en estos tiempos, cuando recuerdo que las de mi padre llevan no sé cuántas décadas en su poder, pues, en fin, parar esto sería bueno. Esas transacciones rápidas, esa compraventa en segundos, etcétera, etcétera. Hay un cierto movimiento en Europa. Curiosamente, todavía la semana pasada nos alarmábamos un poco pensando en que ha habido una carta dirigida a la Unión Europea de todas las federaciones de entidades financieras, incluidas las cooperativas también, todas las federaciones de cooperativas de crédito, diciendo que cuidado con esto de la tasa Tobin, que iba a encarecer mucho el no sé qué, etcétera, etcétera. O sea, entras en la lógica esta de pero a mi modo de ver, creo que técnicamente hay suficientes avalistas prestigiosos, premios Nobel incluidos, que piensan que poner un poco de arena en estos engranajes especulativos del microsegundo habría que hacerlo de una u otra manera. Si me permites, además, contestar, hay una parte de esto que tiene que ver con la parte de la teoría que decías antes, que es que yo creo que estamos midiendo mal la maximización del beneficio, y es, para todas las entidades financieras, el día 31 de diciembre acaba el año, vuelven a contar y vuelven a empezar a recontar. Y esto parece que socialmente es como si socialmente debiéramos recontar así, cuando socialmente vamos de padres a hijos, nos importa la generación anterior, la generación siguiente. Y aquí llega un momento en que yo creo que la eficiencia y todos en general tenemos un muy mal concepto de eficiencia, en el sentido en que tú minimizas los costes a corto, maximizas el beneficio a corto y no mides el coste intermedio a largo plazo que puedes tener. Y en este sentido es la tasa Tobin intenta ralentizar, y todo el mundo critica que es falta de eficiencia. Yo no estoy diciendo que sea la tasa Tobin, quizá no sea la tasa Tobin, quizá sea aceptar que las entidades financieras en general, bancos, operadores en el mercado, van a ser más ineficientes. No importa que sean más ineficientes si socialmente ganamos. Y yo creo que aquí es parte del debate también teórico de lo que estamos mirando. El problema, si me permitís, de la tasa Tobin
nos lleva a lo que decíamos hace mucho rato, y es el problema de la globalización. Es decir, el problema de la tasa Tobin, yo creo que el fundamental es que se tiene que poner de acuerdo prácticamente todo el mundo. Esta es, digamos, que la fundamental dificultad. Y finalmente, y con esto terminaríamos, porque ya vamos, yo creo que bien de hora, ¿no?, ya podemos ir acabando, iría a la última pregunta. La regulación tiene que funcionar de momento a nivel europeo. Digamos que la segunda sería, la ingeniería financiera no se puede ofrecer a quien no la entienda. Lo contrario es un robo. Dos reflexiones. Bueno, quiero decir, la primera es una reflexión muy pertinente. La pregunta buena es, ¿y por qué no está ocurriendo de hecho así? Es decir, ¿por qué están compitiendo unos países con otros? El año pasado unos alumnos míos hicieron un trabajo muy entretenido, consistente en mostrar cómo Google gana dinero facturando en Irlanda, enviando las ganancias a Holanda y reenviándolas a Irlanda otra vez. Entonces, por alguna razón misteriosa, exportar a Holanda y reexportar, entonces acaba siendo tan extranjero el dinero que paga menos en Irlanda de lo que pagaría, bueno, toda la historia, se detuvieron mucho en esas cosas. Entonces, una buena pregunta sería, de acuerdo, pues hemos decidido que este es un ámbito financiero y porque hay que esperar décadas para tener una mínima homogeneización bancaria, fiscal, etcétera. Bueno, pues aquí estamos porque esto va muy despacio. En realidad hay una razón que uno diría una verdadera razón de fondo, y es que no se aprobó la Constitución Europea. Si esta crisis nos agarra con una Constitución Europea mayoritaria en vez de un sistema de unanimidad, la respuesta hubiera podido ser mucho más ágil. Y hubiera podido ser mucho más consistente. Pues la segunda cuestión es por qué en realidad tenemos cegado el camino más keynesiano que han seguido los Estados Unidos, y nosotros lo emprendemos muy tarde y con grandes dificultades y muy mal y tal. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos es un solo gobierno el que decide, mientras que aquí hay una pila de gobiernos soberanos. Entonces, el que paga es uno, el que recibe es otro, y ya está. Y los votantes son distintos y eligen distintos, y se acabó. Y entonces, como prácticamente tenemos una sola opción, que es esta cosa extraña de dentro de la Unión Europea, unos países compitiendo con otros y tal. Entonces, la pregunta es, me parece, una pregunta por el ritmo de la regionalización y por qué razón estamos, por así decirlo, en materia europea, a mitad del río. Entonces, ni estamos en una orilla en que teníamos estados nacionales soberanos de verdad, ni hemos llegado a la otra orilla, que consiste en tener un solo estado soberano a la hora de la verdad. Luego podrá haber gobierno y subgobierno, ¿no?, los niveles de gobierno que hagan falta, pero de verdad unas solas reglas. Y respecto a la segunda cuestión que se planteaba, que no se debe ofrecer a quien entienda algo, a quien no entienda algo, productos tan complicados, eso en el fondo es así, tiene que ser así. Ese es el principio en ética profesional, el que se llama el del consentimiento informado. Y si no se da el consentimiento informado, estás tomando el pelo al prójimo y estás engañándolo. Bueno, pues con esto terminamos, dando por supuesto las gracias a los ponentes que me han acompañado en la mesa y por supuesto a todos ustedes, que espero pues que hayan sacado algún fruto de esta larga conversación. Muchas gracias a todos.